Ooh la la la, ooh la la la. Ooh la la la, ooh la la. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada tan especial. Me refiero, obviamente, a la inauguración del certamen. El primer encuentro de la fase de grupos. No sé ustedes, amigos, pero yo no veía la hora de llegar a este día. Todos los equipos que participan de esta Copa se prepararon de la mejor manera para lograr el objetivo. Llegar a la final y quedarse con el trofeo. Pero claro, para eso primero tendrán que superar esta fase de grupos, donde tendremos cruces imperdibles a lo largo de cada jornada. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Recibe el pase en el área. Sigue avanzando. Sigan tocando y tocando lejos del área, la van a seguir perdiendo. No le encuentran la vuelta para sorprender al rival. McManaman. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Abre muy bien la defensa con este pase. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Ambos equipos juegan con el freno de mano. Atención, linda pelota. Viene al área, puede ser. Otra vez mete el balón. Saque de meta, dice el árbitro. McManaman. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Intenta un pase al vacío. Muy buen control. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Hay una pasividad excesiva en ambos equipos y como consecuencia el nivel del encuentro es muy flojo. Es un pase que rompe la defensa. Busca el hueco. La juega profunda. Envío largo del arquero. Gran pase a través de la defensa. ¡Atención, que ya le pegó! Ings. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Estamos en la media hora de juego. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Esta puede ser muy buena. El centro va directo al segundo palo. Tiro libre, dice el árbitro.
¿Cómo sacó esa pelota? El delantero le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. Ings la juega por la derecha. Abre la defensa con un pase entre líneas. Centro al medio. Aleja el peligro por ahora. La juega bien hacia adelante. Así gana el balón, con inteligencia. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Ings. Solo. La juega profunda. ¡Owen! Ese fue un excelente pase en profundidad. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Avanza muy decidido. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! Esto es saque de banda. Está habilitado. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos, el partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida, sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete y mucho, amigos. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido, esto está 0-0. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienzo nomás, sin goles. Buena barrida, limpia ya la pelota. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Abre muy bien la defensa con este pase. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. La saca fuerte hacia arriba. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Pica el balón. Linda chance de gol, puede ser. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Pelotazo largo y al hueco. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. La tira larga cerca del área. ¡Qué buena pelota le pusieron! A ver quién va. Scholes. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento y los arqueros han sido testigos privilegiados. Le pegó nomás. Palo, reventó el arco. Qué habilidad tiene este muchacho. Se quitó el rival de encima y después disparó al arco. Qué gran habilidad. Es un jugador que desequilibra en cualquier momento y puede definir. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. Pasó muy bien.
Es un pase que rompe. ¡Entró al arco! ¡Gol, gol, 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 gol. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Volvemos con el marcador 1-0. Vamos a ver si el entrenador sigue apostando a su idea de juego o si arriesga algún cambio táctico. Todavía queda tiempo, pero no demasiado. ¡Impresionante corrida! Rechaza la pelota, bien defendido. Tienen que seguir atacando de esa forma. Y sí, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más. No, es el único camino. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Gran pase a través de la defensa. Allí va, tira el buscapié. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Ings. Scholes. Intenta un pase al vacío. Lindo centro. Se anticipa y la aleja del área. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. ¿Tendrá alguna chance más, Diego? Por cómo está el partido, yo lo veo complicado. Mientras haya tiempo, nunca hay que resignarse a dejar de atacar. Suban todos y mande la pelota al área. ¡Gran centro! ¡Le va a pegar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! ¡Enorme el goleador! Agarró ese rebote en el área y la tomó para meterla en el arco. La defensa marcó mal y el arquero dio un rebote inoportuno. Una cadena de errores que termina costándole caro. Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. Este gol les dio una inyección de energía. ¿Será suficiente para llevarse los 3 puntos? Abre la defensa con un pase entre líneas. Lo toca clarito. Es tiro libre. Gana arriba, cabezazo. ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea, listo para ingresar al campo de juego. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Tira un pase largo al vacío. Cuidado que puede terminar en gol. McManaman. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico se van bastante preocupados. No jugaron bien, lograron el empate en su debut en la fase de grupos. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? De entrada sabíamos que este grupo era de los más parejos. Y este empate en la primera fecha lo certifica. I don't need love, so what? I don't need love, hand me no.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estamos en el segundo partido de esta fase de grupos. Recordamos que este equipo no tuvo el comienzo brillante que todos esperaban. Solo pudo rescatar un punto en el primer partido. Pero tranquilos, todavía tienen grandes chances de avanzar a la siguiente ronda. Aunque claro, para eso hoy necesita sumar de a tres para seguir dependiendo de sí mismo. Así están todas las cosas, amigos del fútbol. Nos espera un verdadero partidazo. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Se abre el partido nomás. Cerraba ese gol. Todavía lo están corriendo por el estadio, ¿no, Diego? Esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo, nadie le salió el cruce. Eso es un desajuste imperdonable. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Ya marcaron el primer gol. Este es el momento justo de ir a buscar el otro. Ings. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Demasiado fuerte el pelotazo. Por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. Esto continúa 1-0. Le pegó. Balón suelto. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Tan rapidito, no hay cabeza que aguante. Dos goles en 10 minutos. Una presión enorme para el rival. El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejándola servida. Un error grosero del arquero, ¿eh? Le dejó la pelota servida con ese rebote. Se estira la diferencia, 2-0 es el marcador. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. La saca fuerte hacia arriba. McManaman. Impresionante corrida. Allí va, se mete en el área, gran chance. Le pegó nomás. Qué buena tajada del uno. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Va a ser muy difícil que puedan parar a este hombre. Es muy rápido y muy hábil para buscar el espacio necesario para disparar. Así y todo, esta vez, no le alcanzó para meter el gol. ¡Gran pase! Scholes. La juega larga, a ver si llega. ¡Metió el disparo! Esta jugada fue brillante. ¡Gran disparo! Excelente pase en profundidad. Mostró una enorme visión de juego y una muy buena anticipación. Lucha y gana el balón. Centro al área.
Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Balón de nuevo hacia adentro. Abre muy bien la defensa con este pase. No, muy flojo el pase. El cambio de frente. Scholes. Intenta un pase al vacío. Scholes deja en claro que cuando puede se lo va a llevar por delante. No para de encarar. Cuando arranca de esa manera es una pesadilla para los defensores. Pone primera y hasta el arco no para. Mete la pierna y gana la pelota. La abre al sector izquierdo, buen pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Qué bien se demarcó por afuera. Y en línea marca, marca córner, tiro de esquina. La juega corta para asegurarla. Se reanuda el juego desde el lateral. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Busca un compañero. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La juega bien hacia adelante. Tremendo cómo se tiró. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Esa ráfaga de goles le alcanzó para conseguir una ventaja cómoda y controlar el primer tiempo. Mientras se mantengan así, no van a tener problemas para cerrar el partido. Está 2-0 arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Si se habían ido durante el descanso, acomódense, porque esto ya se reanudó. La juega profunda. McManaman. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Es un pase que rompe la defensa. Muy buen control. Aleja el peligro con ese despeje. Dentro al arco. Resuelve reventando esa pelota. ¡Qué bien se escapó! Llega al fondo, a ver si saca el centro. Y se animó a encararlo nomás. Decir que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. No, esas jugadas no sirven para nada. Retener la pelota solo para demostrar la habilidad es una tontería. Se la saca de encima. Ings. Ya está pensando en cerrar el partido sin mayores sobresaltos. La clasificación está ahí, prácticamente sellada. Tira el centro. La saca fuerte hacia arriba. ¡Dispara al arco! ¿A dónde le pegó este muchacho? Ya sabemos que le pega durísimo. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres palos. Thank you.
sale el balón y se viene el cambio nomás. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Y levanta la pelota. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no... Y el árbitro la cobra, es tiro libre. La tira larga cerca del área. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Gran pase a través de la defensa. Se anticipa y la aleja del área. Centro al medio. Intenta un pase al vacío. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Abre muy bien la defensa con este pase. Decide abrirla por la derecha. Lucha por no perderla. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Tiro libre, dice el árbitro. Avanza muy de... ¡Owen! Chance tuvieron de lograr el 3-0. Este hombre podría haber sentenciado la eliminatoria. Y lo sabe, ¿eh? Lo sabe. Está en su cabeza. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea, listo para ingresar al campo de juego. El entrenador tardó demasiado en hacer la primera modificación. Quizá estaba esperando una reacción de sus jugadores, un impulso anímico para emparejar el partido. Pero no fue así. Profunda. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron juntito. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Owen, y arranca la contra. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Intenta un pase al vacío. Allí va. Allí va el cabezazo. Ay, ay, ay. Ya se acomodó toda la defensa. ¿Cómo tardaron en este contraataque? Demasiadas dudas, demasiadas demoras. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. Después de este partido disputado, han logrado una importantísima victoria. Y con este resultado ya suman 4 unidades y están más cerca de la clasificación. Ira Torre, ¿cómo viste el partido? Se podría decir que prevaleció la lógica. El equipo más fuerte hizo valer toda su jerarquía y consiguió un triunfo claro, sin pasar mayores sobresaltos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Estamos esperando la salida de los protagonistas al campo de juego para disputar este partido tan especial. La fase de grupos ya se va definiendo y hoy este equipo tiene la gran chance de clasificarse a la siguiente ronda del torneo. Lo único que tiene que hacer para avanzar es evitar la derrota. ¡No! ¡Grítalo! ¡Grítalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Increíbles primeros minutos, amigos del fútbol. Ya están, ya se pusieron en ventaja. Es verdad, marcó el gol. No vamos a restarle méritos, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. La entereza y el hambre de triunfo son determinantes y acaban de demostrarlo. ¡Impresionante disparo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Golazo! Alcanzaron una ventaja muy importante en el comienzo nomás. Fue una combinación fantástica. Cómo se entienden estos dos jugadores y cuando se encuentran son peligrosísimos. Se estira la diferencia, 2-0 es el marcador. El 2-0 empieza a allanar el camino. Si mantienen este ritmo, no creo que sufra mayores sobresaltos. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ahí va, puede tirar. ¡Excelente pase y el disparo fue bueno! Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. ¡Salen de contragolpe! ¡Y vuelve a recuperar el balón! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Envío largo del arquero! Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Valderrama. Es un pase que rompe la defensa. Ahí va el disparo. ¡Gol! Un gol más, Iván. Otro gol. Otro show para el recuerdo de los hinchas. Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. Abajo del arco había que empujarla, había que acariciarla, Diego querido. Igualmente, apareció el goleador y la pelota dentro del arco. Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. McManaman. Intenta un pase al vacío. Se va con todo hacia adelante. Se anticipa y la aleja del área. Lindo centro. La saca con los puños. La juega profunda. Otro tremendo impacto con la cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! No pudieron pararlo nunca, Diego querido. ¡Tremendo esto! Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Se reanuda el partido. La diferencia es ahora de 2 goles. ¡Saca el remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Verdaderamente increíble. 3 goles de diferencia y esto casi, casi está definido. ¡Qué volea fantástica! De otro plan. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Este gol los mete en el partido, pero todavía a la distancia de 2 goles.
Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Me pregunto si estos hombres tendrán suficiente capacidad de reacción. Traba, lucha y gana el balón. Gran pase a través de la defensa. McManaman, buen envío para él. Atención, así viene el centro. Aleja el peligro por ahora. Recordemos que necesitan un empate o un triunfo para seguir avanzando. Buen centro al área. Lo toca clarito. Es tiro libre. Ings recibe otra advertencia del juez. ¿Cuándo lo van a amonestar? Cabecea, puede ser. Bien el arquero, es fenomenal. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos, el partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Da la orden el árbitro y ya comienza la segunda mitad. 45 minutos de infarto para saber quién pasa a la siguiente ronda. Todavía están a tiempo de remontar, por más que la diferencia sea de 2 goles. Pero van a tener que arriesgar muchísimo más, sin descuidarse demasiado de la ley del fútbol. Porque un gol más en contra sería fatal. ¿Se va la pelota al córner o no? A ver, no, no. Saque de arco. Valderrama. Ings. Gran pase. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Juega bien hacia adelante. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. ¡Enorme pelota! McManaman. Se hacen compactos, se cierran. Bien por el centro. Un embudo proponen, ¿eh? Mucha gente en el medio. Saben que el rival se inclina a atacar con muchos centros al área. Quieren poblar esa zona para evitar que la pelota llegue a los delanteros. Bueno, dale. Veremos si le funciona. Vamos a ver qué pasa. Se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafaba, ¿eh? Importantísima la entrada de ese jugador. Decisiva. La agarró genial. ¡Aquí está! ¡Qué buena tajada del uno! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! ¡Se eleva y cabecea! Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Rechaza el balón para salir del ahogo. ¡Qué buena pelota! ¡Allí va! ¡Le da de ahí! Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Valderrama. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Ings la juega en largo. Se
la saca de encima. ¡Qué buena pelota le pusieron! Ahí va, abre el juego hacia la derecha. ¡Dispara al arco! Rechaza la pelota, bien defendido. Gana arriba, travesaño, travesaño, travesaño. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Impresionante la forma en que terminó empujando la pelota, aprovechando ese error. La defensa marcó mal y el arquero dio un rebote inoportuno. Una cadena de errores que termina costándole caro. Y con este gol llega a 3, ni más ni menos. No les quepa la menor duda, es la figura del partido. Pura eficacia frente al arco rival. Esto ya parece sentenciado. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Pires. Abre la defensa con un pase entre líneas. No puede hacer pie. Lo marcan, lo enciman todo el tiempo. No quieren que la toque. Es que ya vieron lo que puede hacer. Juega siempre al límite de la última línea, esperando el pase al hueco. Es muy difícil de marcar. Abre muy bien la defensa con este pase. Intenta un pase al vacío. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. ¡Los metió el disparo! ¡Monumental en el fondo el arquero! La saca fuerte hacia arriba. Abre la defensa con un pase entre líneas. McManaman busca sorprender con ese pase. Mira el reloj y marca, amigos del fútbol. Esto se... Falta infracción. Hay tiro libre. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Gran pase a través de la defensa. Se va a meter al área. Lo dejaron solo. Ahora saque de banda. Scholes. Abre muy bien la defensa con este pase. Sopla fuerte el silbato, el árbitro marcando el final del partido. Es el final de la ilusión de este equipo, se queda eliminado.
jungle.